Corillo, no ajusten sus televisores. Le saluda Luis Aponte, el bouncer de la lona. Junto a mí, mi compadre, el compadre del grupo, Abraham Rojas. Esto es Al Ras de la Lona. Esto es un poquito de breaking news mientras estamos grabando. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse en Instagram, Al Ras de la Lona, en ambos lugares. Y la noticia que sale antes de la noche 2 de WrestleMania, aparentemente, según CNBC, que es la página especializada en cosas de política y negocios de NBC, están reportando hoy que el grupo Endeavor está en conversaciones ya bastante avanzadas, casi finalizadas, para la compra de la WWE. Para los que no saben, el grupo Endeavor es el grupo liderado por el agente, o como le llaman en la industria, el superagente Ari Emanuel, y es la gente que son dueños del UFC. Lo que se sabe hasta ahora de la noticia es que se fusionarían ambas compañías. Ari Emanuel sería el CEO, la cabeza, y mientras fusionan las dos compañías, va a ser algo para bolsa, pero ambos negocios se seguirían funcionando. Tú tendrías entonces a Mark Shapiro bregando como presidente, como el chairman de UFC, y Dana White siendo el CEO, que son las, perdóname, siendo el presidente, que son las posiciones que ambos tienen. Por otro lado, tú tendrías a Vince siguiendo siendo el chairman de WWE, y tendrías entonces debajo de él, de Vince, a Nick Khan siendo el presidente. Hasta ahora lo que dice la noticia en CNBC es que ambas, no, ambas se fusionarían y tendrían algún valor de sobre 10 millones de dólares. Así que, y que eso está interesante porque como hablaba con el compay, creo que UFC también, el contrato de medios está por trabajarse. Compa, tu opinión de la noticia. Sorpresivo, esperaba a otra persona que comprara, no esperaba que fuera Endeavor, la gente de UFC. Esto abre un universo de probabilidades a nivel de medios que no hemos visto, tanto los Cierto. contactos que tiene Nick Khan y Vince McMahon, versus los contactos que tiene Dana White y la gente de Endeavor, que quizás estamos hablando de contratos enormes, nunca antes vistos en el Sport Entertainment, como lo bautizó Vince. Ha abierto una nueva puerta que le eleva, ¿sabes? Esto es único. WWE es única y ahora mismo acaba de demostrar que puede ir más allá de lo que ella misma ha creado. Y acaba de venderse a la compañía, así que se estará confirmando ya mañana por conferencia de prensa, según la noticia de NBC. Así que vamos a ver qué sucede, pero a nivel de medios estamos hablando de compañías como ESPN, que estaría entrando al network de ellos, ESPN Plus, y cambia el juego. Ahora mismo el juego está cambiando. Definitivo. Mencioné ahorita precisamente por esa misma razón que también UFC aparentemente por ahí se dice que puede estar el contrato de medios de ellos también puede estar pronto. ¿Qué puede pasar ahí? Que recuerden, en el 2024 se vencen tanto Raw, SmackDown y todos los contratos de medios de WWE. Y si se rumora también que por ahí también están por expirar los de UFC, con esta fusión se puede hasta pudiéramos estar hablando de un paquete que Endeavor ahora te puede ofrecer. Mira, no tan solo te doy UFC, sino que te tengo UFC y WWE como un paquete, como tubo de traje. Recordemos también Comcast, que es la compañía padre de NBC, se quitó de la venta y él dijo, no voy. Y por ahí UFC tiene a ESPN como partner. Hasta ahora no se ha escuchado nada negativo de ese partnership. Y que trajeron una idea interesante. Que rumoraba ya de que ya estaban. Se rumoraba ya que para la próxima ronda de media, WWE pudiese estar adoptando el modelo de UFC. ¿Qué es cuál? Te tengo Los la pay-per-view. programación de UFC.
te tengo la programación de UFC, que sería, o la, en el caso de WWE, la programación de WWE, hasta cierto punto, pero los pay-per-views te pagan. En el caso de UFC, tú tienes la programación de UFC en ESPN Plus, pero cuando hay un pay-per-view de UFC, tú compras el pay-per-view aparte, por encima de ya estar en ESPN Plus. Que eso sería otra cosa que se estaba rumorando, que podrían traer, ya se estaba rumorando hace, salió, eso salió hace como una o dos semanas, que era una idea que se estaba purulando para el network. Que entonces eso, que eso podría traerlo, si lo traes entonces, ponle que Endeavor refirme con ESPN, moverías entonces la programación a todos los networks del ratón, el ratón siendo Disney, trayendo la onda de Disney, quizás entonces moviendo un SmackDown o un Raw a ABC y ESPN, y entonces trabajando lo que sería el, lo que serían los premium live events o los pay-per-views a través de ESPN Plus, y tú entonces tú comprarías a través de ESPN Plus. No, que eso no sería traer, no estamos hablando en un vacío. Estos días se reportó que Fox no está muy contento con SmackDown y los números y el profit que le deja para inversión que ellos hicieron por SmackDown. Correcto. Quedaron fuera de la compra-venta. Así que la compañía del ratón sale adelante. La compañía Disney sale. Que de hecho, Disney siempre se mencionó como un posible comprador. De hecho, en otras ocasiones ellos habían tirado por derechos de media. Y no tan solo eso, ellos habían tirado también para los derechos de medios, y ellos estaban tirando para la compra. Así que ellos estaban vendiendo ahí, que como quieran, que ellos no compran directamente, indirectamente les afecta. También hay que ver cómo esto afecta a AEW, porque esto le va a subir el valor, porque recordemos, Raw y SmackDown vencen en el 2024 los medios, también vence el deal de AEW con Warner. Así que eso podría traer que las compañías que se quedaron fuera de comprar WWE, un Netflix, un mismo Amazon, el mismo Fox, Comcast con NBC, pues digan, pues mira, coño, yo no llego allá arriba con esta gente, no llego allá arriba al precio que daba Endeavor, pero mira, puedo hacer un deal de medios por AEW. Así que esto es una noticia que está rompiendo ahora mismo. Y que básicamente esto puede ser entonces lo que en palabras de John Moxley, un paradigm shift, un cambio de paradigma en la industria de la lucha libre. Así que nada, una vez se tenga más detalle, vamos a estar rompiendo con ellos y vamos a estar hablando de ellos. Por ahora, pendiente siempre al Rap de la Lona, Instagram y YouTube, al igual que al Rap de la Moda, Val Torres, 10 que es presidente, Fifi, el compadre, este servidor, estamos todos en Instagram, nos pueden buscar. Así que nada, ¿qué va a pasar? Escríbanos en los comentarios. Así que vamos, seguimos, mi gente, hasta la próxima.